decretaron la creación de 4 nuevas leyes en el estado de Oaxaca desde el primer periodo ordinario de sesiones. La primera, la ley del fomento a la lactancia materna para espacios donde amamantar a sus bebés. Segunda, ley de fomento a la creación, desarrollo, utilización y difusión del software libre y código abierto para promover y garantizar que la entidad sea parte de la revolución tecnológica. 3. Ley de adopciones. Se contribuye a optimizar las funciones de la Procuraduría de Protección de Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes de Oaxaca. 4. Ley de datos personales en posesión de sujetos obligados. Los ciudadanos de San Mateo del Mar piden al Congreso que llame a comparecer al expresidente Hortensio Zaragoza y el exsíndico Mateo López Villalobos por malversación de recursos por 16 millones de pesos para la construcción de 4 tanques elevados que no funcionan. Ante la ola de robos domiciliarios que se han registrado en los últimos meses en la población de Cuilapan de Guerrero, habitantes de esta comunidad cercana a la capital del estado exigen a las autoridades municipales ofrecer a la ciudadanía en general una mayor seguridad en su integridad física y en sus bienes matrimoniales. Alrededor de 300 habitantes de la comunidad de El Zapote, con alta desventaja económica, serían sacados de sus casas en una comunidad formada hace más de 50 años, luego de que legítimos propietarios reclamaron la extensión del terreno y ganarán el litigio. Con protecciones de video, pintura, teatro y varias actividades más, se inauguró este fin de semana el Centro Cultural Comunitario Los Conos en el barrio de San Diego. Jesús González López, representante del colectivo Pelota Mixteca, quienes encabezan este proyecto cultural, agradecieron el respaldo de la comunidad, la apertura a darle un uso diferente a este sitio que ahora albergará la cultura y espacios de expresión para las diferentes manifestaciones.